Hola, hola, mis queridísimos Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más, Capricornio, claro que sí, a este vuestro canal, a Tarot, Alma Gitana. Bien, Capricornio, mis amores, el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para hoy, para allá, para todo aquello que tú necesitas saber a la voz de ya, desde tus energías, cómo están, cómo van a estar, hasta todo aquello que será de tu total interés. Capricornio, gracias a todos los que me seguís, gracias por los likes y visualizaciones, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, gracias a los antiguos y a quienes todavía no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. También a que actives campanita en cada uno de los vídeos que veas aquí en el canal para que así recibas todo el contenido que yo subo cada día y no te pierdas nada. Son lecturas a tiempo divino, aunque te estén resonando situaciones, todo te llegará en su momento, a tiempo divino, cuando te tenga que llegar, ni antes ni después. Son lecturas muy generales, por ello toma solo lo que te esté resonando, Capricornio, y adáptalo a tu vida, a tu situación. Lo que no te resuene, suéltalo, déjaselo al universo. Vamos a sacar de este espectacular oráculo tres mensajes de parte del universo, de los ángeles y de los arcángeles para ti. Después os sacaré de este fantástico oráculo otros tres mensajes y luego continuamos con uno de mis tarot. A tu pregunta, a tu duda, a esa situación que llevas tal vez ya bastante tiempo preguntándote, te dan un sí. Te dicen que sí. Y que lo creas. Y que confíes en el universo, Capricornio. Hay otra situación que quizá por evitarte males mayores, ellos sabrán, hay otra situación que tú puedes estar empecinado, empecinada en ello, en lo que sea, y aquí te están diciendo que no. Yo no quiero dejaros así y voy a pedir para estos tres mensajes, uno o dos mensajes más. Aquí ya cayó el primero, que no sé qué mensaje es. Para Capricornio, en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Capricornio. Ahí está. A ver si podemos sacar algo más en claro. Te dicen romance y conexión, por un lado. Que adoptes el perdón y la comprensión, que si alguien viene pidiéndote perdón, perdones y comprendas. Yo siento, para algunos de vosotros, no para todos, que a lo mejor este no, es respecto a algún romance, alguna situación sentimental en la que tú te has empeñado y quizá no sea para ti, porque te dicen que te espera, que llega a tu vida una persona con quien es un romance, con conexión divina que tenéis con esa persona. Ya no saco más porque nos podemos liar. Eso es lo que nos dicen, Capricornio. Vamos con este otro oráculo. Para Capricornio, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, lo que necesitan saber de parte de sus guías y de sus ancestros. Capricornio. Así tal cual me indica. Periodo de gran fertilidad. Muchas de mis chicas Capricornio vais a estar con mayor tendencia a quedar embarazadas, punto uno. Punto dos, la fertilidad no es solo embarazo, también es, dicen que estáis atravesando un periodo muy fértil, que todo lo que tú comiences ahora, sea un puesto de trabajo, sea una empresa, sea una relación, va a dar unos frutos estupendos, divinos y maravillosos. Mucha paz interior y mucha paz en tu entorno, a tu alrededor. Ya la tenéis que estar sintiendo. Y mucho más que vais a sentir esa paz en el momento que soltéis un lastre que te dicen que tienes que soltar. Ya sea una amistad tóxica
ya sea una pareja tóxica, vosotros sabréis. Bien, mis amores, voy a ver qué tarot elijo para ti, Capricornio. Bien, Capricornio, continuamos. Continuamos ahora con este espectacular tarot para Capricornio. Sol, Luna, Venus o ascendente. Todo aquello que Capricornio necesita saber a la voz de ya, Capricornio. Comenzamos. Esta carta es el 3. 3 de oros. No se puede mostrar porque la dama que viene en la carta viene muy... viene sin ropa en la parte de arriba. No quiero que me censuren el vídeo, ¿de acuerdo? Dicen aquí lo que tiene que ver con orientación preventiva, mis queridísimos Capricornio, no para todos, sí para algunos. Estáis muy nerviosos, con un estado de mucha ansiedad, súper nerviosos, como con alguna preocupación en vuestra cabecita que no os deja poder llevar una vida más o menos tranquila. Por el contrario, aquí estáis también nosotros como en esta situación de quietud. Tenéis que acudir a vuestro médico, ¿vale? Esto es una orientación preventiva, no son diagnósticos. En la línea de lo laboral, te sientes en una situación maniatado, maniatada, que no sabes para dónde tirar. Tal vez te sientes traicionado, o por compañeros, o por alguien de ese entorno laboral. Mira, si tú estás moviendo energías para irte a otra empresa, te van a estar llamando. Y esta situación se va a resolver contigo, con el triunfo y con la victoria, nos dice este sol, ¿vale? Viene equilibrio para tu situación laboral, para quienes estéis en búsqueda de empleo o estéis haciendo pocas horas, o van a estar llamando de un sitio donde te seleccionan, y con buenísimo equilibrio que te viene con esa empresa. Otros u otras estáis sopesando la idea de iros a otro lugar, a otra ciudad o a otro país, de cambiaros a residir a ese otro lugar y a trabajar allí. Estáis con ello en la mente y tal vez lo hagáis, no para todos los Capricornios, sí para algunos, inclusive algunos montando tu propio negocio, quienes ya tenéis empresa propia. Yo veo bastante bien, dice la justicia, con muy buen equilibrio. Otros u otras vais a estar firmando o resolviendo, gestionando documentos importantes de tu empresa. En algunos de los casos pueden ser con la ley de alguien que te haya demandado o tú hayas demandado. O esto pudiera pasar, estar por pasar, quiero decir. En el amor, mira cómo estáis. 4 de copas. Te han hecho mucho daño, metafóricamente hablando, a nivel sentimental. Aquí tienes, si oís algún golpe, no es aquí en mi casa, es el vecino de al lado que está de obras y se oyen golpes. Pido disculpas. Aquí tenéis una persona que ya se ha fijado en vosotros o va a estar entrando, ¿vale? Que quizá tú no te vas a dar ni cuenta porque estás pensando en la otra persona, ¿vale? En algunos de los casos, esta ruptura 5 de espadas ya se ha producido. En otros de los casos, aunque estéis mal, pero todavía esa ruptura total y definitiva no se ha llevado a cabo. Para otros u otras, te espía una persona del pasado, alguien con quien ya no tienes absolutamente nada, ni conexión ni nada. Pero mira, de todo este sufrimiento que ha venido pasando en el amor, dicen que pronto vas a empezar a ver, a recoger esos frutos. Porque te va a llegar alguien que realmente te va a merecer la pena. Mira, si es así, tenemos aquí los enamorados. Alguien Géminis o cualquier otro signo, no tiene por qué ser de Géminis. La persona del pasado, mira cómo está. Y muy a la defensiva también, él o ella. Va a estar tomando acción, moviéndose hacia ti. Lleva una carga que ya no puede más.
Esta persona te amó y te sigue amando y por eso viene dándote un equilibrio. En lo económico, mucha batalla. Rey de bastos. Y la estrella, que ocurre lo mismo. Vamos a ver qué carta ponemos. Con la estrella nos ocurre lo mismo. Viene sin ropa arriba, arcano 17. Por eso hay que taparla. Entonces, la estrella, en lo que tiene que ver con tu economía, viene una cantidad de dinero importante que es tuya, en algunos de los casos dos cantidades de diferentes causas o la misma cantidad que te la abonen en dos veces. Aquí el 2 de oros también te anuncia ese equilibrio que viene para tu economía próximamente y que lo vais a estar celebrando. 3 de copas. Viene dinero del pasado, ermitaño, algo que estaba ahí parado, algo que estaba muy quieto. Solo si solas en el amor, llega una persona con muchas energías de cáncer, piscis, escorpio, ascendente, con el as de oros, viene con muchísimo triunfo a tu vida y viene para quedarse. Otro grupo, solo si solas llega un gran cambio, nos dice la rueda del destino, rueda de la fortuna. Puede llegar a tu vida alguien con muchas energías, capricornio de aire, solo una Venus o ascendente, que también viene de una ruptura y de una gran traición, le han herido muchísimo su corazoncito. Es una persona muy pasional. Para otros u otras puede ser esta persona del signo de Leo, o a otro grupo llega una persona del signo de Leo o ascendente en Leo. Finalizamos con una carta más en la línea de la economía. Tenemos ahí ese emperador que nos habla de que viene una gran estabilidad para tu economía y que algunos de vosotros vais a poner empresa propia y en otros de los casos te van a estar ascendiendo de puesto en el lugar donde tú trabajas, o ese empleo nuevo que te llega va a ser con un cargo superior al que tenías anteriormente o al que tengas ahora, si es que te quieres cambiar. Bien, mis Capricornio, hemos llegado al final de vuestra lectura. Amores míos, muchísimas gracias por seguirme, gracias por los likes, por todo. Y si en esta ocasión os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo. Y a que compartáis este vídeo y todos los que veáis aquí en el canal, mis amores. Os lo agradezco de todo corazón, como también que me regales ese corazoncito que dice gracias, que viene debajo del vídeo. Y bueno, como siempre os digo, esto es muy general, por ello si tú requieres, ¿quién no necesita una consulta privada, personalizada, en exclusiva por y para ti? Pues para ello, mis amores Capricornio, solo tenéis que llamar a cualquiera de los números que tenéis en pantalla. Mi gente de España, muy sencillo, a ese 91 que tenéis en pantalla. Podéis también acceder a mi gabinete para hablar con mi fantástico equipo de Gabinete Tarot Alma Gitana. Mi gente de España, a través del 910209933 o a través del 806-512-616. Si tú estás en Estados Unidos, ahí tienes el número debajo de la banderita en el gráfico. Si estás en México, igual. Y si estás en un lugar del mundo que no sabes a qué teléfono tienes que llamar para hablar con mi equipo, porque muchos y muchas me lo preguntáis prácticamente a diario, vía correo electrónico, pues simplemente al que tienes debajo de la bola del mundo, el +34 910209933. Ese es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero, mis amores, estéis donde estéis. Aclarado esto, tengo que recordaros que llamar a mi gabinete es entrar de manera inmediata, sin demoras, es poder hablar con los mejores profesionales del mercado, es poder hablar con profesionales de alto prestigio, todos y todas seleccionados, seleccionados por mí, de manera muy rigurosa y muy selectiva. Los minutos de tu consulta los eliges tú, si así lo deseas, como también hablar con tu profesional de preferencia, como ya lo hacen muchos de los clientes y clientas que llaman al Gabinete de Tarot Alma Gitana, principalmente todos mis suscriptores y suscriptoras. Y os doy las gracias de todo corazón por depositar vuestra confianza en mí, en mi palabra y en mi maravilloso equipo de profesionales. Tenemos turno de noche, de mañana y de tarde, por lo tanto, Capricornio,
Están las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todo el año en mi gabinete no cerramos. También si tú llamas y te sientes con un problema, de que creas que te hayan hecho brujería, de que estás teniendo una etapa de malísima suerte, de lo que quiera que sea, o tienes alguna duda o alguna confusión que tenga que ver con lo espiritual, háblalo con tu profesional en esa misma llamada. Mirará tu situación al comentárselo y si ve necesario que tú necesites ayuda o de resolverte ese problema en ese mismo instante, te lo estará resolviendo en esa misma llamada sin pedirte dinero a cambio. Eso es muy importante. Como también el que sean profesionales de alto prestigio, totalmente certeros y certeras, no lo siguiente, y personas muy sinceras, te van a estar hablando con esa verdad, sin tapujos, sin filtros y sin mentiras, y sin dulcificarte el oído de lo que tú quieras escuchar. Te van a hablar solo con la verdad, aunque te duela. Creo que eso es importantísimo bajo mi punto de vista, bueno, y bajo el punto de vista de cualquiera, ¿no? Eso es muy importante en un buen profesional. Y bueno, que si tú quieres, por ejemplo, supongamos que tú sabes que vas a salir de tu trabajo dentro de una hora y dices, bueno, yo quiero reservar hora con tal profesional, si ya tienes tu profesional de preferencia, si no lo tienes, pues igualmente puedes llamar y reservar cita para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo, ¿de acuerdo? Que si tu profesional no está, por ejemplo, cuando tú llames, te van a decir las recepcionistas, que además son unos encantos de personas muy amables y muy buenas personas, mire, su profesional no llega hasta tal hora. ¿Quiere usted que le reserve? Y si tú das tu autorización, te van a reservar hora para en el momento en que se incorpore tu profesional, que seas tú el primero o la primera a quien atiendan. Y además te vas a beneficiar de que yo te pueda incluir en ese sorteo dentro de 5 días y hacerte el regalazo de una limpieza energética y de un espectacular Abre Caminos. Seleccionaré a 9 personas, chicos y chicas de diferentes países, y me estaré comunicando con vosotros, Capricornio, vía WhatsApp, a través de una llamada telefónica. Si recibís algún correo electrónico o WhatsApp de alguien que se esté pasando por mí, que te pidan dinero, que te digan que es Maribel, que te digan que es de tarot alma gitana, que son consultas, que son hechizos, lo que te digan, no deis dinero, no soy yo. Hay un personaje que me está plagiando. Cuidado, ese personaje ya está en manos de la justicia y de la policía, ¿vale? Donde no creo que tarde mucho en verme las caras con el personaje en un juzgado. Me he querellado contra esa persona. No es denuncia, es querella, que es lo más fuerte que hay. ¿Por qué? Porque me ha robado casi 100 vídeos de mi canal y los ha puesto en una porquería de cuenta que ha abierto en una determinada red social. Nombre de mi canal y foto de mi canal. Hay que tener poca vergüenza. Y como sé que escucha mis vídeos, pues para que lo sepas, ¿vale? Tienes puesta una querella criminal que no tiene nada que ver ni con una denuncia simple ni con una demanda. Es lo más fuerte que hay. Así que lo que tiene que hacer es preparar el bolsillo, y si no lo tiene, pues que pida un crédito o pida un préstamo, porque enfrentarte a una querella por un robo de casi 100 vídeos y por una suplantación de identidad es muy grave, ¿eh? Son temas penales. Yo tengo en mi familia 3 abogados, una sobrina mía y 2 primos hermanos míos. Entonces, imaginaros si yo no voy a saber de temas penales. Entonces, son temas penales, están catalogados, por lo menos aquí en España, el robo y la sustracción y la suplantación, perdón, de identidad, están catalogados con un tema penal muy grave. Así que a lo mejor el personaje se ve en el talego, como decimos aquí en España, ¿vale? Creo que ya sabéis a lo que me refiero. Así que bueno, nada, aquí el que se busca las situaciones se las encuentra. Sarna con gusto no pica, ¿no? Como dice el refrán español. Bueno, pues ya está, Capricornio. A nadie, no deis dinero a nadie, por favor. Y cualquier situación me lo hacéis saber a través del apartado de comunidad, por si yo tengo que hacer una ampliación en esa querella. Lo pondría en manos de mi equipo de abogados buenísimos, y ellos formularían en los juzgados esa ampliación dentro de esa querella. Así que nada, cuidadito, ojito con estafas, ojito, mis amores. Os advierto a todos y a todas en cada vídeo, no quiero
que a mis suscriptores nadie os engañe, muchísimo menos que os estafen dinero, de verdad. Os quiero, Capricornio. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.